Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que esté claro, para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido aquí en The Rap Factor y Radio Callejón Urbano, agradeciéndoles a todos ustedes por sus visitas, por sus likes, ya que de esa manera YouTube nos sigue recomendando, sigue moviendo el algoritmo. Así que ese like es bien importante. Deja tu like en cada uno de nuestros videos, si así lo deseas. Y como también, si así lo deseas, puedes oprimir aquí debajo de cada uno de nuestros videos. Tienes un corazón. Que dice gracias. Si lo primes de manera voluntaria, emites un donativo que nos ayuda muchísimo al crecimiento y al desarrollo de la plataforma. Como también en la caja de descripción tiene nuestro Patreon y nuestro PayPal. Por si cualquiera de esas dos vías quieres hacer tu donativo conmigo, Miguel Ángel Baez, desde República Dominicana, nuestro panel. ¡Aplausos! Panel estrella. Sí, señor. Miguel, me trae este, este video como lee la gente en el título. Es el carácter quizás de olvido. Esto no es un regaño. Esto no, un, no, no. Esto se ve en las redes. Y sobre todo se ve en los canales de YouTube y se ve en el carácter artístico. Y es la ausencia que en un momento dado estableció. Y lo digo obviamente porque sencillamente yo veo los números, veo la data, sobre todo en mi canal. Y poseo una gran cantidad de hermanos panameños sí. que llegaron al canal por nuestras reseñas. Y el carácter de incidencia que nosotros estábamos haciendo con el rap de Panamá. Uh -huh. Y ahora mismo el rap de Panamá. Fuera de quizás algunos nuevos de los artistas que están haciendo algo de obviamente un poco más atrevido. Pero mezclando, fusionando. El rap de Panamá por los raperos de, este, de Panamá que nosotros establecimos está ausente por completo. Comenzando por Calero. Sí, realmente. Mira, y venía comentando con, bueno, con Giovanni, un hermano de nosotros panameños, y es lo que él me dice, ¿verdad? realmente el Danzal como tal, que estaba en algún punto mermando allí en Panamá, bueno, pues se está despertando nuevamente, y hasta el mismo calero eh, está metido en eso. Está entrando el al cultrón, está haciendo otras cosas, sí. Y también quizá hay cosas que pudiéramos otro atribuir de por qué de por qué quizá eso se está creando ese momentum. Eh, fíjense piense que al lo que al, al género urbano en Panamá le afecta muchísimo a la situación este de Yapanis. Básicamente, que como quien dice, como lo uno de los OG de la leyenda que todavía siguen vivas allá. Y se ha visto mucho a eh, Calero muy involucrado en la situación de Yapanis. Y ya, por ejemplo, hay gente que está teorizando, bueno, que, bueno, quizás ya le pidió a, a Calero que, que le meta con el danzal y Calero se ha fajado con eso. Eso por abordar nada más el tema de Calero, pero que no es así. También me dicen que hay muchísimos artistas nuevo en zonas como Colón, que muchos jóvenes nuevos que están metiéndole al danzal. Entonces, yo quizás lo que estábamos teorizando es que quizás el danzal, que, que para los panameños, en confesiones de algunos de ellos me dicen... Es una expresión que ellos sienten como más de ellos. Cuando yo a le hablo nivel de danza. cultural, sin lugar a duda, el danza a nivel cultural es Panamá. O sea, por sí. lo menos a nivel de habla hispana. Sí. Panamá yo diría que es el canal, obviamente por su cuestión que ya hemos establecido aquí desde hace uh -huh. años a nivel cultural y por la misma construcción del canal y todo sabemos que comunidades de jamaicanos se establecieron, obviamente crearon familias y, y, y tienen un alto linaje. Sí, en Panamá y, y mis visitas temprano, en, por decirlo así, en los 2000, el final de los 90 a Panamá, pues obviamente lo evidencian. Yo lo viví, yo lo vi en Colón, en muchos de las mismas emisoras. En, o sea, cómo se desenvuelve la cultura panameña y lo arraigada que está obviamente con la cultura jamaiquina. Eso yo lo entiendo, pero sin lugar a dudas, como latinos, Panamá da muy buenos rapeadores, pero sí. sin embargo ha tenido muy buenos raperos. Como bien digo yo, y no solamente está Calero, por ahí está el FM Cruz, eh, tienen DJ. Oye, Panamá tiene un linaje ahora mismo, por ejemplo, una camada de freestyleros ah, muy dando sí, sí. la Red Bull. O sea, y... que hay espacio para el rap. Se puede cultivar claro. el rap, se puede crecer el rap. Bueno, seis, eh, seis lunas, Índico, eh, que quedó en segundo lugar de la centroamericana. ¿De dónde? De allá de Panamá. Incluso también hay otros que están radicados allá en Panamá, como UFO, que también tuvo el, el de los finalistas, que si no me equivoco es de origen venezolano, pero está radicado allá en Panamá. Y eh, hay otras menciones honorables también. O sea, realmente hay espacio, hay una camada que viene ahí, que hay que apoyarla. Ahora. Lo que estamos viendo es que ya los artistas establecidos y ah, no por nada despectivo volvemos a mencionar Calero no por nada sino que Calero es la promesa más grande que teníamos era el exportador más grande de rap de allá de Panamá en un momento era el que más tenía repercusión bueno pues un Calero quizá que se ve como un líder como una cabeza en el entorno bueno pues está haciendo danzar y eso puede quizá desmotivar a uno a algunos ahora también lo, hay que hacer la mención de este muchacho Jemil que está haciendo una, unos trap ahí bien funcionado Y este otro muchacho se llama, creo que Vincho, que suena ese como Pop Smoke. Ese chamaco como Pop Smoke. Suena en, como Post Smoke Pop Smoke en español. Presionó muchísimo y tiene muy buena lírica. Incluso sí. yo le voy a ser bien sincero, para mí suena mejor que el mismo Yemil en muchos de los temas. O sea, el tipo tiene ese carácter, por lo menos a nivel de lo que es el trap y el drill. Sí. Con esa voz que te, te hipnotiza. Te, te deja como que con la boca abierta. No, y Calero tiene ese, ese bagaje, por lo menos en cuanto a lo que es el boom bap, a la historia del hip hop, del Exacto. rap, de cómo machucar ese beat, de cómo montarse, obviamente, y hacer un clásico dentro de un clásico. Y sobre todas las cosas, Calero posicionó en un momento dado el rap de Panamá, o sea, que se veía que, que, que tenía grandes posibilidades y todavía las tiene. Sí. Porque ustedes tienen creadores de contenido, incluso como la sesión que tuvo su situación con Calero, pero se estableció obviamente gracias al boom de Calero, gracias a, a, a traer esos artistas. Entonces, Calero con las domingueras y ellos entonces estableciéndose todos los lunes, sacando obviamente ese freestyle, estos tipos rapeando, haciendo algo, crearon un nombre y a la baja de Calero, obviamente, y al mermar el hip hop y el rap de, de, de Panamá. Se fueron a crear un contenido completamente replicado de otras cosas, básicamente estableciendo lo mismo y haciendo el mismo trabajo que hacen otras páginas. Por eso yo establezco mucho que la gente de, de, de Flow Criminal me gusta mucho porque ellos están acudiendo a lo que es el carácter histórico, el carácter de entrevista, obviamente tratando de establecer una plataforma sólida en ese quehacer de la música urbana general, pero sin tener que estar amparado a otras fórmulas. Y a mí ese, eso me gusta mucho de ellos. Pero ciertamente el rap de Panamá tiene mucho que ofrecer, tiene tanto que dar, tienen una cotorra completamente diferente a todo el mundo. Y lo más que honestamente a mí como que me deja boquiabierto abierto es que todos nos vamos como que por la cuesta de que... Por esto, este camino ya está hecho. Esto es lo que le está dando resultado a Fulano. Pasa claro. mucho en República Dominicana y pasa mucho en Puerto Rico y pasa mucho sí. en Y es que por aquí Fulano se fue. Hizo, mira, ahora mismo este muchacho chino, que también era muy duro en el rap, el chino este que está en Panamá o el coreano que está en Panamá. Sí. Oye, el tipo, honestamente, de la noche a la mañana quizás se fue por otra vía también. Como que ya no vemos esa incidencia tan importante. Dani Yash, Dani Yash se dio a conocer por los rap de Dani Yash. Claro. Hoy en día, Dani Yash quizás gozará de mucha popularidad, pero no tiene ningún tipo de repercusión en el exterior, como lo tuvo no. con los temas que hizo en rap. Que se dio a conocer con chamán, cuidémonos en cosas con rap. Jodiendo con el rap. Es que el respeto que te da el rap no te lo da más nada. No, sin lugar a dudas. sin lugar a dudas. Así que les pregunto y le dejo esa, esa opinión a mis panameños. ¿Dónde está el rap de Panamá? Es importante que los raperos de Panamá den la cara. Establezcan su industria. Y vengo por ahí con un contenido rapidito. Que está, está duro y eso me enorgullece mucho. Y en carácter, básicamente, hay dos personas, una de República Dominicana y otra de Puerto Rico, que se están abriendo un campo inmenso con el rap, a pesar de que hacen vertientes populares. Pero eso lo vamos a dejar por otro contenido. Así que con este breve contenido los dejamos Panamá, donde está el rap. Queremos rap de Panamá. La gente de este canal consumía este canal y consume, llegaron a este canal por el rap de Panamá. Incluso gente que no reaccionaba ni a la música de Panamá Lo empezaron a, a hacer a la música de Panamá por Claro, Caleano, y a reseñar y a reseñar Dominguera. ¿Sí? ¿Dónde están? Vamos encima. Así que regálanos tu like, comparte, pero sobre todas las cosas masacre ese botón de suscribirte y dará a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Miguel Ángel Baez desde República Dominicana, Low Cube. Hasta la próxima hermano Un abrazo a todos.